Hola amigas, nuevamente encontrándonos en este mundo del azúcar. Qué maravilloso que tenemos esta oportunidad de estar al mundo, que nos vean que tenemos tantas cosas que ofrecer, tantas cosas que dar. Agradeciendo a Adrián esta oportunidad, qué honor para todos nosotros estar para ustedes en todo momento, ¿no? Y haber compartido con tan maravillosos maestros. Hoy día me toca a mí hacer una flor interesante, pero me encantaría que ustedes todos participen de unos sorteos que voy a decir al final, que estén atentos, que me pongan muchos corazoncitos, los comentarios de todos, ¿ok? ¿Qué tal? ¿Les gusta el evento de las flores? ¿Han visto las maravillosas técnicas que hay? Cada uno ha aportado, cada vez se aprende más, nunca dejamos de aprender. Mi nombre es Rosa Viacava, tengo más de 45 años en el arte del azúcar, tengo la escuela, entonces el sistema ahorita todo ha cambiado, va a ir todo online, me estoy preparando para eso. Es mi tercer evento que estoy participando para compartir todas las cositas que se han quedado en el aire. No es lo mismo una clase presencial, pero estamos tratando de hacer algo lindo. ¿Ok? Así de que, por favor, todas aquellas que quieran estar conmigo, el Rosa Viacava 1, Rosa Viacava 2 está a tope, así que yo les agradecería que entren al Rosas Design, es un fanpage, ahí pueden entrar todas, y entonces ahí me van a poner sus comentarios, una captura de imagen. Y dentro de 15 días les digo las personas, tres personas que van a ser acreedoras de un curso online que voy a hacer para el Día del Padre. Estén atentas, por favor. ¿Ok? Adrián, ¿qué tal? ¿Tus expectativas se cumplieron? Tú eres un orgullo para América. En América hay tantos talentos. Europa tiene que voltear. América es riquísima en todo. Toda la vida lo ha sido. Es el futuro. Ahorita pienso que todos ustedes tienen que aprender ahorita a vender. Es bien importante, estamos atravesando una crisis, pero vamos a salir de ella con mucha fe. Mantengan la tranquilidad en casa, traten de hacer sus prácticas. Ustedes ven cosas lindas, pero todo es práctica y práctica y práctica. Siempre lo he dicho. Entonces, ahorita han visto la clase de Mauricio, que ha sido lindísima, ¿no? Qué lindas técnicas nos ha ofrecido. Y ahorita vamos a evaluar la clase que estoy haciendo con el papel de arroz. Ahorita me estoy volviendo especialista en el papel de arroz y les quisiera enseñar esta linda flor que tengo. Entonces, esta flor y el follaje, porque nosotros podemos hacer flores de cualquier otro medio, pero es súper importante el follaje que ponga para que luzca. Ahora, los tamaños son de ustedes, yo estoy ofreciendo una flor grande, estoy vendiendo las técnicas, pero ustedes pueden hacer los tamaños que deseen. El trabajo de papel de arroz es maravilloso porque lo pueden hacer anticipadamente, ¿no? Pintarlas muy suaves para luego retocarlas, no le pasa nada. Ustedes saben que Lima tiene un clima tremendamente húmedo, así que creo que es la respuesta. Es económico a la corta y a la larga. Es un trabajo súper entretenido, estoy abordándolo. Entonces, voy a, primero que nada, hablarles un poquito de cómo hacemos una goma, porque voy a sacar una línea de productos, va a incluir colorantes en pasta, súper concentrados, ¿no? Voy a tratar de hacer un online de teoría del color, que considero que es algo importante. Yo solamente necesito los colores primarios. Y después ustedes van a ser dueñas del universo. ¿Ok? Entonces, recuerden aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, la goma. Para trabajar con papel de arroz necesitan de todas maneras esta gomita. Esta gomita está hecha del residual del papel de arroz con agua hirviendo. Para que esto le dure un poquito, no hagan cantidades porque no vale la pena. Okay, para que esto les dure un poquito, pónganle un poquito de ácido acético para que no les salgan hongos. Y no hagan cantidad grande, como es suficiente. Manténganlo refrigerado una vez que no lo usan. Y después vamos a hablar de algo importante. Esto es en cuanto a la gomita.
Otra de las cosas que tenemos que hacer, yo lo voy a hacer aquí, estábamos hablando que muchas personas opinan de diferente forma, yo lo sé. Hay personas que se inclinan por el alcohol, pero depende cómo lo usas y para qué lo usas, ¿no? Entonces estoy hablando de un alcohol del 70 grados, no el más alto, el 96 en este caso. Estoy hablando de vodka. Si pueden conseguir un vodka frutado, que es menos agresivo por el nivel de alcohol, sería fabuloso. Entonces vamos a empezar por esto. Entonces tenemos aquí la cantidad X que tú quieras hacer. Ya, ya casi estoy sin nada de vodka. Ok, ten Mauricio, por favor. Gracias. Ok, y tenemos aquí un poquitito de glicerina, tú dirás cuántas gotitas, yo te cuento. Acá no existen gotitas, lo que tienes que ver es para qué lo quieres, ¿ok? Y ahorita te explico. Ahorita yo con los ejemplos te explico. Bueno, esto, ¿sabes qué? Yo lo pruebo, pero con el dedo. Yo tengo que sentir una especie de gomita, un poquito más, y depende, porque si quiero que el papel de arroz esté más flácido, que ahorita te enseño, es más glicerina. ¿Ok? Si lo quiero que seque más rápido, es menos glicerina. Y tiene dos tipos de acabados. Y te lo voy a mostrar porque es súper interesante. Ahora, esto, una vez que lo preparas, lo puedes usar directo con las esponjitas estas, con los pinceles, ¿no? A mí me encanta usar este tipo de pinceles. Estoy indicándote qué cosa es interesante para que me encantan estos abiertos. Si yo quiero los corto para que me queden detalles. ¿Sabes qué? A la hora que pinto me siento Miguel Ángel. Y en fin, disfruto mucho de eso. Y de lo contrario también lo puedes poner en esta botellita, mira. Bueno, ¿viste? Interesante, ¿no? Ahora, te comento, esto lo voy a tener a la venta porque considero que es una facilidad, es mi línea que voy a sacar. Hay un producto que venden, pero estamos en el Perú. Entonces, estas cosas no están a la mano y más vale que con nuestro clima nosotros adecuemos, porque lo que es allá en otras partes no es lo mismo acá, es absolutamente distinto. Entonces quiero que entiendas por qué yo te estoy pidiendo. A ver, vamos, ahí estamos. Entonces yo voy a pintar ahora delante de ustedes, ¿no? Pero les quiero. A ver, estos son. Ahora, esto que yo uso es el wax paper. Tú puedes usar film también, pero a mí me encanta esto. Y lo reciclo, y lo reciclo, y lo reciclo. Estos son los que he pintado hace un ratito. Y los vamos a poner un ratitito a orear. Ok. Coloreadito, viste que se pega un poquito, pero con mucha paciencia tú lo sacas y funciona, ¿ves? Esto lo pongo así para que no se arrugue. Vamos a poner aquí. Ok, esto lo vamos a poner un ratito a que tome un poquito el ambiente para que se seque, ponlo allí nomás, no tan lejos. Bueno, nosotros todos, toda la familia estamos involucradas en el arte de la gastronomía, porque mi hijo Mauricio es chef, mi nieta Angelita también es chef, está dedicada al arte del azúcar, y Mariela que empezó haciendo todo lo que es modelados, ¿no? Ok, mira, a esto me refiero. Cuando yo lo quiero hacer así, mira. Y te digo por qué. Porque voy a hacer tortas de novia con esto. Entonces síganme, porque voy a dar una adecuación tremenda a todo lo que viene. Papel de arroz para mí está abriendo un mundo diferente, míralo. Entonces eso va a depender de la cantidad de glicerina a lo que yo me refería. Esto para mí ha sido un estudio de muchas semanas, pero a mí me encanta la investigación. Tú lo puedes hacer menos así, mediano, más durito, y depende qué es cómo vas a hacer para cortar, y ahorita después te voy a enseñar por qué tú crees que aquí en este no corta, pero te voy a enseñar todos los truquitos que hay detrás y voy a seguir encontrándole más y más detalles. Ok, entonces como te digo, lo que has preparado, tú lo tomas con la toallita, con una esponjita, no sé, a veces hay las toallitas húmedas, pueden ser estas, no sé, puede ser el spray, lo que tú consideres que es interesante. ¿Okay? Así que
es vodka y glicerina, no te confundas, ¿ya? Ok, ahora nosotros lo tenemos cerca, tenemos todas estas cositas cerca. La glicerina para mí ahorita es básico, ¿ok? Entonces ahora sí vamos a preparar todo lo que es pintura. Entonces acá tengo los platitos, quedaron por acá. Entonces, cada colorante, a mí me encanta usar los colorantes fuertes, fuertes, y ahí yo los rebajo, ¿ok? Así que quiero enseñarte que puedo usar tanto los colorantes intensos, los líquidos que también van. Yo uso todos los colorantes habidos y por haber, ¿no? Uso los de polvo también, mira. Y quiero enseñarte a trabajar con eso. Estos líquidos también. Así que pueden ser los polvitos que se usan de acabados, mira. Y por ejemplo, cuando, pásame esto, ok. Y cuando yo he tenido vodka y por meter el pincel en sucio, no lo boto porque esto al final me va a servir para el marrón, para otras cosas. Así que acá nada se bota, siempre tienes a la mano, ok. Y tengo un platito especial donde voy a poner todos mis colores. Por ejemplo, voy a hacer un verdecito. Acá en un platito aparte haces tus colores. Ok, voy a ponerle poquito de amarillo, todos los tipos estos. Y estoy haciendo una gama de tonos. ¿Ves? Ok. Y todo eso viene a esto de aquí es el vodka con la glicerina. Y lo voy rebajando y voy jugando con los platitos. Y me inclino a un color, a otro color, en fin. En todo caso, a veces tengo el amarillo por acá y voy jugando, ¿no? Los colores más claritos. Entonces ahí tengo todo lo que es. Aquí, digamos, yo puedo usar un poquito de marroncito, si acaso deseo, y toco y juego con los tonos. Entonces esto depende qué es lo que yo quiero. Entonces por aquí también te quiero enseñar que, por ejemplo, en este caso, puedo hacer poquito acá, ¿te acuerdas que tengo lo mismo? Ok, perfecto. Pero también ahora me voy a poner a mezclar con los polvitos que se usan para trabajar. También entran, así que todo, todo aquí vale. Ok, a ver qué. Por eso te digo, vas haciendo y vas viendo el comportamiento, porque depende de dónde vives, porque el clima es lo que vas a ver cómo responde. Entonces, si tú ves que es, no, o sea, no agarras esa flexibilidad, quiere decir que le faltó glicerina, nada más. Por ejemplo, yo no hago un montón, fíjate, solamente hago una nadita y luego en un trocito de papel de arroz que me ha sobrado, ahí voy haciendo mis pruebas. No hay nada escrito, lo vamos haciendo en el camino. Y eso es lo bonito, eso es lo lindo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora sí ya voy a empezar a pintar. Pónmelo un ratito por ahí nada más. Ok. Y entonces sí, ahora voy a empezar a pintar. Tengo acá el papel de arroz, me dan un permisito. Porque esto es un despliegue de cosas. Ok. Entonces ahora sí voy a trabajar con mis papeles, ¿no? El papel de arroz es delicado. Así que lo tengo que cuidar mucho. Esto lo voy a poner mientras por allá un ratito. Esto se queda. Ok. Listo. Entonces, por ejemplo, yo voy a trabajar mis follajes, mira. Incluso hay momentos en los cuales los colores que me salen, yo pienso, uy, maloreé los papeles de arroz. No, 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 no. Te cuento, te puede dar un tono que tú piensas que no lo vas a usar, pero luego encima yo maquillo. Así que yo recupero todo. Ok, después te lo voy a explicar. Ahora, quiero hablarte del papel de arroz. Yo estoy usando el papel de arroz más delgadito. El más delgadito, lo encuentro divino. Mira qué lindo es. Chequea que no esté viejo, que no se quiebre, porque eso es súper importante, ¿no? Y en todo caso, la parte que yo aplico, primero empiezo por la porosa y luego por la que es bien suavecita, ¿ok? Porque esa es la más delicada. Sin embargo, por esta parte de aquí es la que voy a hacer detalles que ahora te voy a enseñar. Ok, así que, por ejemplo,
Yo tengo el centro de la flor, quiero que veas aquí. El centro de la flor tiene unos detalles, ¿ok? Así que en esos detalles me voy a detener para hacer la pintura y voy a trabajar con, ¿lo ves aquí? ¿Sí? Acá estamos. Quiero que enfoque. No, no se enfoca. Pregunta, ¿para hacer papel de roble exige más glicerina o más vodka? Cuanto más flexible, más glicerina. Más flexible, más glicerina. ¿Ok? Listo. Entonces yo juego con esto. Entonces empiezo con mis brochitas. Y tengo que hacer un detalle primero. ¿Te acuerdas que yo tengo acá preparado un poquito? ¿Por qué? Porque yo voy a echar aquí. Voy a hacer en dos formas, ¿ya? Mira, voy con la esponjita, que esta esponjita es de maquillaje. Le voy a pasar para emparejar, porque a lo mejor no lo quiero pintar completo, completo, lo quiero simplemente matizar y que me queden detalles, nada más. Pero eso ya depende para qué estás trabajando, ¿ah? Como también podría, después te voy a enseñar de otra manera. Ok, entonces aquí ya vengo y aplico, por ejemplo, y tengo que tener mis pinceles de colores, el rosado, qué sé yo, y vengo acá. Okay, entonces vengo y hago esto. ¿Ves? Si yo solamente hago esto y no le he puesto la de abajo, no voy a agarrar flexibilidad en el papel. Por eso es que primero empecé con todo. ¿Me entiendes? O sea, primero lo ablandamos, por decir, lo preparamos el papel y luego venimos y pintamos. ¿Ok? Así que tú te sientes aquí, Miguel Ángel, pintando como tú quieras. ¿Ok? Porque si tú haces solo esto, en una zona te va a quedar rígido el papel. Y yo lo que quiero que sea bien flexible, te voy a mostrar por qué y para qué. Ok, entonces esto también, si tú deseas, lo haces por los dos lados, ¿ok? Por los dos lados, si no, ok, ya depende de ti. Vamos a poner un poquito más de aquí. Me faltó el rosadito. ¿Me pasas el rosadito, por favor? ¿Sí? Y hazlo poco a poco, ¿ya? Hazlo poco a poco y tal vez matizas también, mira. ¿Ves? ¿Ves? Porque me van saliendo otros tonos. No hagas todo parejo. En esto, si tú haces todo parejo, pierdes. Es lindo trabajar esto. De pronto tú estás inspirada y le pones otro tono de rosado y todo va bien. Mira, no se pegó, ¿ves? No se pegó. Ok, entonces esa era una manera. La otra manera es así. ¿Ves? Con el spray, pero eso ya depende de ti. Si lo blandan solo con agua. No, con agua se desarma, se deshace. El papel de arroz es delicadito. Ahora, si por X motivo tú sientes que te pasaste, ¿no? Como que lo secas, porque estamos recién aprendiendo algo nuevo, algo diferente. Entonces, es como al niño, tenemos que aprender a conocerlo en todo aspecto, ¿ves? No se pega, ¿viste que no se pega? Ahora, el papel tiende a encogerse un poquitito, por eso es que le pongo la parte superior y ahí queda parejito, ¿ok? Y continuamos en la siguiente parte de atrás. Recuerda, esta parte de atrás, que es la más suavecita, es la más delicadita, ¿ok? Entonces, esto es para ti, ¿ok? Ya, esto porque lo voy a usar para la flor. Pero también quiero que entiendas, y ahorita cuando yo te enseñe, vamos a hacer la de los follajes, porque como te digo, no hay papel de arroz que tú digas, ay, lo pinté mal. No, todo se recicla. En estos momentos nada debe botarse. Nada, absolutamente nada. Por acá tenía yo más papel, ¿sí? Entonces vengo y lo tapo. Ahora, no te importe que el papel esté reusado porque quería mostrarte justamente. Tranquila, todo entra, todo se recicla, no le pasa nada y queda parejito. Si tú consideras que se arrugó por X motivo, es mínimo. En todo caso, le puedes pasar hasta poner un trapito y plancharlo. Pues no le pasa nada. Esto es lo que yo tenía. Mira, ¿ves qué lindo está? Porque se me encogía, se me ponía raro, pero cuando le pongo esto, ya lo domino. Mira qué Entonces, maravilloso.
Hola Pina, me acuerdo de ti que usaste la plancha. Qué fabulosa idea, qué fabulosa idea. Yo lo aporto. Todos aportamos en este arte, ¿no es cierto? Listo. Entonces, esto ya está. Bueno, yo no quiero cansarlas porque tenemos que hacer bastantes cositas. Entonces, así como ustedes me han visto, van a hacer todo lo demás. Entonces, yo ya tengo el seco. Este es el que he pintado ahorita, ¿no? Que lo ponemos acá. Entonces, estos otros son los que yo ya he pintado anteriormente, pero hay que desprenderlos, ¿no? Entonces, desprenden un ratito. ¿Ok? Entonces, puede ser plástico también, ¿eh? Lo que pasa es que yo adoro el wax paper, el encerado, y lo voy a usar y lo voy a usar y no pasa nada. ¿Ok? Ahí está. ¿Ves? Esto. Lo que pasa es que yo lo necesito así, porque yo voy a hacer esta parte de acá que considero que es importante. Mira, lo voy a recoger como si fuera tela. Entonces yo voy a hacer unos bobitos todos recogidos porque así es la rosa Austin. Y toda la parte principal va a ser llena de esos recogiditos, esos bobitos, esas cositas lindas. Y después toda la parte exterior va a ser trabajada con este verdecito. ¿Ves? Entonces tenemos dos opciones. ¿Ok? Yo tengo avanzado unos pasitos porque me da miedo que el tiempo me gane, pero les voy a explicar. Preguntando cómo se llama el plástico. Cualquier plástico, cualquier plástico. Este papel que pone la hoja de papel de arroz, ¿es papel Sí. encerado o papel de hornear? No, encerado es una cosa. Papel de arroz es otra cosa y wax paper es otra cosa. Yo tengo avanzado acá, mira. ¿Ok? Mira. ¿Viste? Yo ya tengo estos aquí. ¿Ok? Ya tengo estas cositas de acá. Y ahorita te explico para qué. Vamos a ir por pasos, ¿no? Entonces, ¿te has fijado? Los hago, pero así, así, lindísimos. Por supuesto que yo los recorto al tamaño que quiero, ¿no? Aquellos, yo tengo esta cosita maravillosa, pero tú puedes tener, si acaso quieres, porque a veces nos llenamos de un montón de cosas que compramos. Este es el momento de ir a mirar qué es lo que tienes, hay que usarlo. Está ahí y a veces no lo usas. Es interesante que lo empieces a usar, ¿no? Entonces, lo que pasa es que con esto al cortar, yo juego y hago ondas. No sé si tú aprecias acá, he hecho onditas. ¿Ok? Lo voy a hacer acá para que te des cuenta. Sin estos de acá. A ver. Preguntan qué colorante te está usando. En cualquiera de ellos, ¿eh? No tengo preferencia. Ahorita tenemos que trabajar con lo que tenemos, ¿eh? No hay problema. Ok, entonces, por ejemplo, en este caso, yo vengo y corto así. Fíjate, o si no, aquí ya juego, mira, onditas. ¿Sabes que cuando empezamos a trabajar con esto, llega el momento en que, no importa que esté con ese touch de amarillo, ¿eh? Porque se le va a dar interés. Cuando tú ya estás haciendo trabajos, te vas a ir inspirando y vas a ir aportando lo tuyo. Todos, has visto, en este mundo el azúcar vamos aportando. ¿Ok? Y haces estas cositas lindas. Y maravilloso. Entonces, ahorita sí venimos a trabajar. ¿Dónde estamos? Acá. Ok, entonces yo voy a hacer esos ruchecitos preciosos. Entonces le vamos a poner en esta zona un poquito del pegamento que te enseñé a hacer. ¿Te acuerdas del pegamento? Ten cuidado con esto porque esto es peligroso. Ok, lo llevamos para acá. Siempre les digo a mis alumnas, cuídense las manos, no se corten. Su herramienta principal, ¿no? Tienen que sacar seguro a sus manos. Sus manos, si están dañadas, Dios mío, es su herramienta principal. Cuídense mucho sus manitos. Ok, entonces ya agarré esto y entonces justamente me encanta que esté súper flexible porque yo vengo y hago esto. ¿Ves? Nada, el otro jueves estoy haciendo unos encarrujaditos. Y no se quiebra, ¿no? Ya le he quitado el temor a la gente que
El papel de arroz es algo que no lo pueden trabajar. Me encanta, me fascina. Ajustas bien y a lo mejor lo de abajo lo vas a tener que rebajar, ¿no? Entonces voy a repetir. Entonces le echamos aquí. A ver, un poquito, ¿se acuerdan? La goma que hemos preparado. Y venimos con esto, ¿no? Y esto es libre. Es un detalle de un ruchecito y esto es libre. Ustedes van a ver lo que yo hago en las tortas de novia. Y el detalle ahorita es costos menores en todo, la diferencia, rico, sobre todo eso, ¿no? Y vas a estar encima de todo, digamos, en la punta del iceberg. ¿Ok? Listo. Yo hice acá unos detalles. Ya están listos. Ahora los colores tú los puedes variar, porque este verde a lo mejor consideras que es muy alto, pero no importa, porque tú vas a ver que luego lo puedo maquillar o puedo trabajar también más bajitos, pero como hay como escondidito, necesito que se vea, es bien importante que se vea, ¿ok? Entonces ahorita sí, Mau, retiramos esto porque es peligroso. Mi hijo Mauricio me está apoyando, ¿ok? Así que ya saben, él cocina. Tú sabes cocina peruana, ustedes saben lo que es comer en el Perú, así que ya saben, vienen de frente acá que Mauricio los atiende. ¿Ok? Entonces vamos a enseñarte las bolitas, ¿dónde quedaron? Aquí. Te voy a explicar. Nosotros trabajamos con una bolita de tecnopor, que es regularcita porque eso va a depender generalmente del tamaño de flor que quieres, te lo voy a dejar abierto a ti. ¿Ok? Entonces tú aquí vas a hacer dos alambres y le separas los ganchitos, acá está el tecnopor y luego tú lo bajas, le vas a poner cola sintética para que quede fijo, lo hundes bien, 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 bien y lo entierras bien, de tal manera que te va a quedar algo así. ¿Ok? Hay otra cosa también que hago, ¿no? A veces este pegamento lo separo y le pongo colorantes y lo uso para sellar toda la parte verdecita de lo que es tenue y acá arribita. Y con eso ya quedó sellado el tecnopor. Y acá puedo empezar a trabajar. ¿Ok? Entonces aquí yo voy a agarrar y por ejemplo voy a empezar a hacer esto de acá. Estoy colocándole la gomita. ¿Ok? ¿Viste? Y voy a empezar a colocar estas de acá. Entonces, tú vas a tener que ver y evaluar las colitas que estén parejas. A lo mejor el centro un poquito alto y el resto un poquito menos. Eso ya depende de ti. Revisa. No hagas nada parejo, porque todo lo que es parejo no se ve natural. Se ve que parece un clon, ¿no? Entonces, ahí pierdes. Entonces, esto es para la rosa tiene como pétalos encogiditos, recogiditos, tiene un detalle muy especial. Entonces yo ya avancé con esto. Lo que vamos a hacer es irlas colocando aquí una al lado de otra. Y sigues poniendo el pegamento y vas colocándoles más. ¿Ok? Eso Pregunta, es ¿qué todo. número la bolita de tecno? El que tú quieras. Pero son bolitas medianamente grandecitas. No son tan chiquititas, ¿ah? ¿Eh? Por favor, abre, abre. Cuando tú vas y miras la naturaleza, hay flores chicas, flores grandes, hay de todo. Entonces sigue eso, no hagas nada parejo. Eso es malo. ¿Ok? Entonces, una vez que has colocado todas estas, la cantidad que tú quieras, porque esto es abierto, te va a quedar algo así, porque ya hizo el paso. Te va a quedar algo así. ¿No es cierto? Entonces ahora lo que te queda es venir y colocar más gomita e ir colocando las verdecitas a todo el contorno. ¿Ok? Esto está bien seguro. Entonces ahorita igualito. Vamos a ir cortando bien chiquito en este caso y la vamos colocando por acá. ¿Ok? Papel de arroz se deja millones de cosas. ¿Hay alguna pregunta? Portugués, qué bonito. A ver, sí podemos, porque tengo una amiguita Cristina que le pueda ayudar. ¿Podemos ser más expertos cada niño con el rosa? ¿Qué? A ver.
¿Qué cosa? ¿Qué? Poder mostrar más experto cada bocadillo color de rosa. O sea, cada detalle. Más detalle, sí. Más detalle, ok. ¿Estoy corriendo mucho? ¿A eso se refiere? Que sea más detallista. Ah, ya. Pero lo estoy haciendo varias veces. Para la que no lo vio pueda recepcionarlo mejor, ¿no? Entonces acá tenemos esto, como tú ves. Me estoy demorando. Pregunta, ¿cuánto tiempo se deja reposar el papel de arroz antes de cortarlo? Por eso decía, los climas de cada país, de cada ciudad, son diferentes. Tienes que observar cómo reacciona. Pero en esto te da todo el tiempo que tú quieras, ¿ah? Es bien rico. Estás apurada, le puedes poner, le pasas con la secadora de cabello, ¿ok? Si quieres que seque más rápido, pero con esta humedad que tenemos nosotros, no sé, hay que ver, porque en un distrito hay climas diferentes, ¿no? Depende, por ejemplo, acá que estamos nosotros en Jesús María, tenemos la mayoría del tiempo un clima muy benigno. ¿Ves? Ahora, no sé si te da ideas de que si yo hiciera una pelotita llena de estos, también sería lindo. Es una presentación más de todas las cositas que te pueden haber quedado como residuales, del papel picadito, porque como te digo, no estamos en los tiempos de ser exquisitas, hay que ahorrar en todo. Por supuesto que sí. Tú haces media parte en una bola, te vas a avanzar la otra bola y le das tiempo de que repose, ¿no? Entonces aquí vamos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Así que no. Saludos de todas partes del mundo. Oh, de México, de Panamá. Ok. De todos los países. Bueno, he tenido la suerte de estar en Panamá. Mi hijo Mauricio vivió un tiempo allá. También he dado clases por ahí. He estado en Ecuador, Argentina, Brasil, he dado clases en Brasil, he estado dando clases en Estados Unidos, en diferentes, a raíz de haber sido representante de una asociación, he dado clases también en Inglaterra, así que me fascina esto. Mira, a lo mejor estos cachitos que me quedaron por allí, yo los voy a usar, ¿eh? Discúlpame, pero a mí todo es importante. No pierdo yo nada. Como todo no tenemos, se recicla. No tenemos capacidad de zoom. De repente puedes a ver, bajar. A lo mejor esto quiere... Más hacia adelante. Sí, más bien disculpen, chicas, que esta situación nos agarró en improntus. Nadie estaba preparada. Esto no es un estudio de televisión. Desgraciadamente no podemos llamar, pero ni al técnico, porque las tiendas están cerradas. Estamos esperando que nos llegue el micro. Y ustedes nos van a disculpar, la voluntad del mundo existe, pero ustedes evalúen las cosas nuevas que le estamos presentando en comparación con el nivel técnico que podemos ofrecer. Sorry, es una penita, pero es lo que tenemos y nos vamos a defender con mucha voluntad en esto, ¿no? ¿Ok? Entonces ustedes pueden cambiar los colores, yo he puesto un color un poquito más vivo para que ustedes aprecien los detalles, pero ustedes pueden regularlos todos. Entonces, esto por favor me lo ponen a secar, ¿ok? Y ahora sí vamos a empezar a hacer los pétalos. ¿El pegamento? Sí. Pero este programa va a quedar grabado, entonces en cualquier... Pero es lo más elemental. Todos los residuales se juntan en una bolsita y después los pones en un envase, ¿no? Que tenga tapa y bien picaditos, bien chiquititos y le echas agua hirviendo. Por favor, que no te quede ni tan duro ni tan blando, nada más. Y no hagas cantidad. En lo posible, usa lo necesario para que no estés perdiendo. Y le pones un poquitito de ácido acético. Tú sabes que el ácido acético es el vinagre. Ok. Entonces, ahora vamos a dedicarnos a hacer los cortes. Desgraciadamente, esta es una flor muy llena de pétalos, pero como digo, si yo trabajo los tamaños, yo lo adecuo a la necesidad y al costo del cliente, ¿no? Porque eso es bien importante. Así que yo me la he pasado, para que vean cómo las quiero, me la he pasado haciendo pétalos y todos los tengo guardaditos, así que ustedes pueden hacer lo mismo.
No quiero que te des cuenta, están bien que parecen naturales, ¿no? Están bien suavecitos. Porque el detalle es que cuando tú usas alcohol, el pétalo te queda, no el vodka con glicerina, el pétalo que queda quebradizo. Y el detalle es que quede suavecito. Ese es importantísimo, ¿ok? Así que has visto, los guardo en bolsitas de zipper, has visto, y va a tener un aspecto súper, súper natural. Creo que ahora lo ven un poquito mejor, ¿no? Eso es lo que quieres. Oye, vamos a tener la máquina completa para que nos vean de todos los ángulos. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Ustedes nos van a entender. ¿Ok? Entonces, ahorita sí empezamos, ¿no? Entonces, el papel de arroz lo tenemos aquí. ¿Has visto? El papel de arroz lo tenemos aquí. Ok. ¿Me pasas una? ¿Esta de acá? Una de acá. Ok. De todas maneras, siempre le vamos a dar al papel de arroz. Si tú quieres, le das ya una capita de esto con un poquito rosado. Si acaso tú quieres, como en este caso, voy a empezar por las blancas, ¿ya? Pero necesito siempre que entiendas que tenemos dos caras, ¿no? Dos caras, la rústica y la blandita. Entonces depende qué es lo que quieres. Entonces yo aquí, en este envase de aquí, vamos a tener esto por acá. Voy a guardar esto por acá. Ok, aquí tengo una esponjita. Ok, mira, tengo una esponjita. Y acá adentro, ¿dónde quedó mi alcohol? ¿Mi alcoholcito quedó en algún lado? Acá está. Ok. Entonces, yo quiero ponerle delante tuyo para que me veas. Ok. Acá está una esponjita, mira bien. Una esponjita. Y yo la tengo con alcohol. De hace un rato que he estado trabajando, pero como que el alcohol pueda perder un poquito de su fuerza, ¿no? Entonces lo vuelvo a renovar. Esto siempre lo estoy renovando. ¿Ok? Y después lo voy a tener tapado. Ahorita no es necesario. ¿Ok? Ahora te voy a mostrar los cortadores porque ustedes van a recibir las plantillas. ¿Ok? Estas plantillas les voy a dar. ¿Ok? Y vamos a hacer nuestros cortes. Entonces, el rato que tú tengas espacio, te pones a hacer los cortes y los guardas como tengo yo aquí cantidad guardaditos. ¿Ok? Acá están las plantillas que las vas a recibir. ¿Ok? Entonces, yo te digo otra cosa. Yo tengo estos cortadores, pero tú no tienes por qué tenerlos. Te estoy dando las plantillas, pero trabaja con lo que tienes. Ahora, este corazón es bien interesante, ¿sabes por qué? Si no lo tienes, trata de usar cualquiera, porque a la hora que tiene el corte, esto hace así, a copa bonito. Trata de que tenga estos detalles, porque a la hora que tú trabajas a copa, si no lo tienes, con la tijera le metes cortecitos para que a la hora que tú trabajes, haga esto. ¿Ok? ¿Me estás entendiendo, no es cierto? Listo. Entonces, volvemos. Tengo el papel aquí, ¿no es cierto? Esto es esto, esto. Ahora tú me vas a preguntar cuántos tengo que hacer. Depende, pues, si tú la quieres, según como la vendas. La quieres bien coposita, unos 15, 18 pétalos, no sé. También depende de los tamaños, ¿no es cierto? Así que depende de ti. ¿Quieres saber cuánto dura una flor de papel? ¡Oh! ¡Eterna! Así que la inversión es importantísima. ¿Ok? Eterna, eterna. Esa es una de las cosas que más adoro. ¿Ok? Ahora mi tijera. A ver. Por algún lado lo vi seco. Mi tijera, acá está. Ok. Ahora, si tú quieres, lo puedes cortar tramos para que manejes mejor tus cosas. Y si no, de frente, como tú gustes. ¿Ok? Ya tú calculas cuántas quieres. ¿No es cierto? Ahora, las puedes cortar antes y luego acondicionarlas. Cuando digo acondicionarlas es ponerle esto, ¿ok? O viceversa. Te voy a enseñar de las dos formas, ¿ok?
Entonces, ¿sí vamos? Entonces, vengo yo aquí y voy a usar estas dos cositas para hacer los cortes. Yo tengo acá una esponjita que te puede funcionar, la que tienes, pero yo tengo esta otra que tiene como unas rugosidades, que vendría a ser como una lija, pero no es una lija, porque todo el mundo estaba interesado en saber qué era, ¿ok? Así de que no es una lija, tiene estas cositas, pero si tú te manejas bien con esto o con algo más durito, mira qué funciona para ti. Yo he estado investigando un montón de cosas, así que me ha costado encontrar, pero pueda que no la tengas, pero eso no, que no te desilusione, ¿ok? Continúa trabajando. Ok, ahora, si yo la pongo mucho acá, también puedo tener problemas, así que tú tienes que tener esto a lo mejor, o lo dejas orear un poquito, ¿ok? Así que tú también puedes buscar, esto retíralo más, ¿no? Eso sí, acá no por ahí. Puedes buscar qué te conviene, porque a lo mejor para ti este aguanta más. Mira, hago esto y después tengo yo esta otra cosita con la que ajusto bien, ok, y lo hago caminar un poquito. Ahora tengo otro detallito. A ver. Cuando yo considero que el papel no me está cortando, también hago esto. Porque también lo que quiero es que no te estreses, ¿ok? Pero eso de cortar con la tijera uno por uno, por favor, no va conmigo. Así que, por favor, mira, hay maneras de cortar, no te estreses. Así que eso es lo que yo quería aportar. En una clase les digo una cosa, en otras otra, porque voy descubriendo los problemas que pueden tener, ¿ya? Entonces, puede ser ese el caso, ¿ya? ¿Ok? Así que ahí tenemos, mira, ¿ya? Entonces, lo que le faltaba aquí era acondicionarlo. Entonces, al acondicionarlo, también hago yo esto. O también en este que tengo acá, ahora tú vas a ver. Pero hay otro detalle. A mí me gusta meter las manos, porque yo me doy cuenta que queda como amelcochadito, y entonces ahí vienen los detalles. Entonces, esto es una de las cosas que tengo que insistir. Entonces, trabajamos en uno y en otro. ¿Ok? Listo. Entonces, también te quiero enseñar, porque me dijeron, ¿y esto se logra nervar? Claro que se puede nervar. Vamos a poner un poquito más alto. ¿Ok? Y entonces, yo tengo aquí, ¿dónde quedó? Mi rodillito. Ay, no, no queda por acá mi rodillito. Se me olvidó quedar el rodillo. A ver, me disculpan un segundito, voy a ubicarlo. Acá está. Acá lo tengo. Tengo tantas cosas. Ok, entonces hago esto, mira. Tú dirás, ¿qué es esto? Esto es un rodillito que me está dando una textura. Ok. ¿Te diste cuenta que esto de acá es muy agresivo? Ok. Entonces yo te voy a enseñar que esto lo tienes que trabajar de otra manera. Ok. Porque es peligrosito. Entonces yo quiero que veas que tengo otra manera de usar. Ok. Entonces esto lo pongo aquí. Y vengo con la esponjita, las chiquititas. A ver, acá están. Ok. Entonces vengo así, mira. Y lo que pasa es que aquí he hecho poquito. ¿Lo ves? Poquito. Y dosifico. Mira. Mira la diferencia. Esto de aquí, por mucho que lo aleje. Y no es lo mismo que yo trabaje con agua o con alcohol. Para mí no funciona. Entonces, a mí me encanta sentirlo. Entonces, yo sé lo que le doy cuando voy aplicando con la esponjita. Mis dedos saben. Mis dedos saben. Entonces, a lo mejor es un poquito más, o a lo mejor es un poquito más de glicerina. Por eso te digo, eso lo tenemos que ir viendo. Entonces, aquí yo voy a trabajar, mira, ve, por el lado
liso, el lado liso. Entonces le doy duro, con fuerza, con mucha fuerza, con mucha, mucha fuerza. Y lo dejo marcadito. Tienes que hacerlo rápido, ¿ah? Ok, ahí. Y después, que una vez que es así, voy a empezar a trabajar con los sticks, ¿no es cierto? Entonces tengo acá mis sticks. Pero también puedo trabajar con esto, mira. Entonces aquí. Y hay otra cosa, si por X motivo se me pasa A, B, Z, ok, vengo con la motita. Aquí tenemos maicena, acá en Perú trabajamos con chuño. Entonces, esta manera va quedando así bonito, ¿ves? Ok, de tal manera que me queden algo así como tú ves acá, ¿no? Bien acocaditos. Ahora, me falta otro detalle, Mao. Recógeme la tijera que se ha caído por ahí. ¿Ok? Acá abajito está. Entonces, bien acopaditos así, ¿no? Vamos a hacer otro más del otro tipo para que veas. Entonces, hicimos los acorazonados, pero me falta darle otro detalle. Vamos a hacer el otro aquí, ¿no? Así, aquí abajito, aquí, ¿viste? Y por la zona que está más suavecita, le volvemos a dar esto de acá. ¿Ya? Ok, bien, bien bonito. Ahí, y luego vamos a empezar con mucho cuidado. Acuérdate que te he dicho que si tiene demasiada humedad, entonces lo estamos trabajando aquí. Aquí. ¿Viste? Ahí estamos. Y si por casualidad, digamos, quieres darle un poquito, secarla un poquitín, entonces podrías hacer que mezclas tus colores, tus pastitas, ¿ok? Con maicena y aprovechas que esto medito y entonces le das ese detalle. Entonces lo estás ayudando a secar. ¿Ok? Sí, este rodillo es el hijito del rodillo mayor que yo saqué, fue el hijo que dimos a luz, que di a luz. Es el primer rodillo de textura que se presentó en el mundo. Después vino la lluvia de rodillos. ¿Ok? Así que todo eso son mis hijos, ¿no? Entonces, la tijera. Entonces, vamos a hacer estos pétalos acá. Le vamos a dar el corte así. Y una vez que le hemos dado el corte, nosotros vamos a darle aquí un poquitito. Vamos a hacer como algo bien delicadito. Ahí. Le vamos a poner, puede ser agua también en ese caso, pero apenitas. Pero yo te digo, al agua le tengo miedo. Mucho, mucho miedo. Entonces, yo tengo acá otras cosas. Porque a mis alumnas yo las engrío haciéndoles equipo para que trabajen más rápido, ¿no? Entonces, estas son parte del equipo que ellas tienen, las facilidades que tienen acá. Entonces, como yo la quiero que acope bien, porque esta florcita es súper acopadita, la coloco acá, ¿no? Y con una un poquito más grande, la ajusto acá. Entonces va tomando la fuerza, porque estamos trabajando con papel de arroz, no es lo mismo. ¿Ok? Mira qué acopaditas salen de por sí. ¿Ok? Así que tú logras todo esto, un día te sientas tranquilamente a hacer todos estos detalles, ¿no? Ahorita lo que te quiero enseñar es cuando trabajo un pétalo, en este caso los pétalos grandes serían, ¿no? Como en este caso, este de acá, ¿no? Por ejemplo, a ver, tengo uno acá avanzado, pero no importa. Y yo lo que voy a hacer es esto de acá. Le voy a quitar esto, lo corto acá. Y vamos a buscarle un alambrito. Vamos por los alambritos. ¿Ok? Entonces, de acuerdo al tamaño del pétalo, al peso, a lo liviano, tú puedes usar un alambre 28 forradito, ¿no? Y trabajar con eso. Entonces, acá nosotros vamos a venir con un pincelito simpático. Un pincelito lindo.
Aquí tenemos. Ok. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer acá, porque los pétalos exteriores, a mí me encanta alambrarlos. Entonces, vengo yo, coloco así y monto así. Mira, ahí. ¿Vistes? Entonces, le hago la rodilla que digo yo y queda así, flexibles. Entonces, fíjate si no está de acopadito como quieren. Este petalito me queda lindo así. Bueno, tú de acuerdo a lo que vas haciendo, generalmente los hago pegados, pero los últimos, siempre y cuando quieran, de acuerdo al área de trabajo que yo voy a dar, va a ser la cantidad de pétalos que voy a hacer. Entonces, hemos quedado, hemos hecho el centro, hemos hecho los petalitos, les he enseñado cómo se trabaja. No es necesario que le corte esto porque me quedan como unas flechitas acá. Esto no tiene importancia. Yo lo puedo obviar, no tiene ningún problema. Entonces quisiera saber si han entendido todo. Es un medio nuevo. Después les voy a mostrar todas las hojitas, porque ese es otro tema. Pero primero que nada quiero hacerles la flor, porque si no los tiempos puede hacer que nos traicione. Ok, vamos a hacer un poquito de orden, porque esto es siempre un caos. Trabajamos con demasiadas cosas, el espacio es un poquito chico. 30 minutos. Van entendiendo, nos quedan 30 minutos, ¿no ves? Ese es el detalle, ¿no? Que el tema es tan rico. Entonces el detalle era la flor. Creo que está todo claro. ¿Hay alguna pregunta que quieran que esclarezca? ¿Alguna pregunta en especial? Yo quiero armar ahorita la flor. Ok. Entonces voy a empezar a armar la flor. Tiene cualquier cantidad de pétalos. Ya expliqué la parte central, que era la parte más importante, ¿no? Y entonces venimos colocando. Así como me vieron echar el polvito rosado, yo puedo poner en el acondicionador aquí, puedo ponerle color también, ¿no? Entonces voy a venir ahora sí a darle el acabado con los pétalos, ¿no? Entonces voy a usar una brochita más gorda que me dé más apoyo y voy a empezar a darle el pegamento. Esta flor es bien liviana a pesar de que tiene tanto pétalo. Y como digo, están viendo bien, está bien cercano. Es que cuando estamos nosotros en este arte queremos meter los ojos, pero de una manera increíble. ¿Viste? Ahí, ¿viste que se va tapando un poquito? Que casi, ahí está, ¿ves? Se ve, pero se aprecia, pero no es algo, y vamos entrelazando, te cuento. Está apurada, le puedes poner un ventilador, y mira, ya vamos. Si al comienzo esto fue, ¿cómo te diría yo? Un poquito tedioso. Pero a la larga, el resultado de la flor vale la pena. Y la novedad también. Un trapito a la mano. Y vamos quedando, mira, rapidito. ¿Listo? Ahí estamos. ¿Algún detalle que quieran? ¿Alguna pregunta? Encantada. A ver, pongan manitos, corazoncitos, los quiero ver. ¿Cuántos pétalos llevas? Yo te he pedido como 18, ¿no? Pero eso ya queda en ti. Queda en el costo de lo que vas a cobrar también, ¿no? Si la persona tiene un compromiso grande, tiene capacidad económica, bueno, esa es la tuya. Tu oportunidad. ¿Cuántas capas les voy a dar alrededor? Las que yo desee. Las que yo desee. ¿Ves? Ahí estamos. Me vas avisando. Para inquietud de algunas señoras que no han visto el inicio, el video queda grabado. No hay problema, lo pueden revisar, pueden poner más pétalos entre, mira qué lindas quedan, súper. Bueno, esta flor no la inventé yo, reclámenle a Dios.
Ahora, la manera de que cada una de ustedes interpreten cómo es la flor, bueno, vayan y miren dónde crecen en los jardines, porque que yo sepa no he visto este tipo de flores que las ofrezcan en todas partes, ¿no? Recién se está haciendo popular, ¿no? Entonces, ok, continuamos con la primera forma. Después vamos a poner la segunda forma. Ok, como está un repollito, porque es un repollito, es relajante trabajar con esto, ¿no? Puedes poner, y como están pintados en forma irregular, el color aparece en forma tenue, contrastando con el centro que se está escondiendo, ¿no? Entonces ya terminé con la primera capa. Pero tú vas a hacer más de una flor, como siempre les digo. Entonces, cuando tú tienes ya esto oreado, es mucho más fácil trabajar. Entonces, ahora sí voy a venir. Si yo quiero, le pongo más de estos pequeñines, pero si no, porque hay dos tamaños nomás que estoy pidiendo, ¿no? Dos tamaños. Si no, ya vengo con los grandes. Vamos a seleccionar mis grandes. Ok, me quedaron, ¿ves? Así que a lo mejor yo he exagerado en hacer de más, ¿no? Y entonces ahorita puedo hacerle la puesta de los otros. Mira, ahí se ve que son de otra forma. Y vamos pegando. ¿Ves? Vamos pegando, más fácil con este palito. ¿Ok? Entonces, incluso los que te han quedado rodaditos raros, no te preocupes, todos son bienvenidos. Todos son bienvenidos. La flor no debe ser pareja, lo perfecto no existe en la naturaleza. Se ve clonado, no hagas eso. ¿Ok? Así que ahí tenemos. ¿Ok? Ahí estamos. Así que incluso las medias rotitas, todas van, ¿ah? Todas van, todas van. Se ve natural. Aunque ustedes no lo crean, en esos detalles en los que se nos va la vida. Porque esto es el resultado de noches de trabajo. Pero cuando uno adora esto, se apasiona por esto, no hay quien te diga, no lo vas a hacer. Al contrario, quisieras que todo el mundo se olvide de ti para que te dejen trabajar. Mira qué interesante quedó. ¿Ves? ¿Ok? Ahí lo ves. Aquí se ve. Se ve mejor. ¿No? Ok, recuerda, yo le he puesto un poquito de tonos más altos, le puedes venir a poner más si quieres. Eso ya es opción tuya. Ok, aquí. Aquí. Queda muy, muy interesante esta florcita. Ok. Algo más que deseen saber, yo encantada. Recuerda que es un medio nuevo, estamos dominándolo, te va a salir las cosas medias raras al comienzo, pero eso no importa. No importa, nadie lo va a notar más que tú. No estás dando examen con esto. ¿Ok? Es súper linda, es súper liviana. ¿Ok? Ahora, después de haberle puesto estas dos capas, yo la puedo dejar reposar, pero en este caso continuamos. Le voy a colocar los pétalos alambrados. ¿Ok? Alambrados. Entonces voy a evaluarla cómo está quedando. Me falta un pétalito por acá. ¿Están viendo? Ahí vamos. Entonces recuerden, chicas, nos está viendo el mundo. Esto se deja secar, por supuesto. Y ahora voy a empezar a trabajar con mis, a ver, ¿dónde quedó? Cosita. Estoy buscando el hilo bendito. Me dan 2 segundos. Acá. Sí. Ok. Mira, ningún pétalo queda igual. Mira, ninguno. ¿Ves? Todo se acoge, es como si fuera una colcita, ¿no? Queda ahí bien simpática, mira. ¿Ok? ¿Están viendo bien? Ahora, vienen los pétalos alambrados. Mira que quedan ahí, bien simpáticos. Aquí. Mira lo que hago, acá.
Coloco el dedo, así, y voy a empezar con mi hilo. Toda persona que tú veas que trabaja con hilo ha salido de la escuela, y esta escuela ha sido semillera de muchos artistas con éxito. Así que yo les he entregado acá a todos y a cada uno mi vida. Así que estamos colocando los pétalos, y lo que pasa es que al colocar los pétalos pego unos y otros no, y como que van cayendo. Ok, y se va viendo de un interés absolutamente distinto, ¿lo ves? ¿Lo ves cómo se ve? Ok, y esto es bueno, mira, yo adoro usar el hilo, porque cuando uso, tengo que usar por supuesto floreté, pero así use floreté delgadito, no es lo mismo. El hilo me deja un trabajo un poquito más limpio, esto de acá abajo no se vuelve un tronco. Definitivamente no se ve un tronco. ¿Ok? A ver, tengo más. Y si tuvieses mucho más pétalos alambrados, por supuesto, ya tú los calculas. Y ya tú puedes dar una vuelta, dos vueltas, la que tú quieras. ¿No? Entonces es súper etérea. ¿Ves? Mira cómo la vamos dando. Vamos abriéndola. Si tú deseas, le pones hojitas de rosa como sépalos y se acabó. También le puedes poner pétalos mucho más grandes y ese es al gusto tuyo, pero ahorita yo he trabajado con lo que tengo. Ok, así que si tú en casa quieres cortar con una plantillita, lo puedes hacer, ¿eh? No es problema. Pero mira, lo interesante en este caso es que yo estoy trabajando con la cortada, que me ayuda muchísimo con los tiempos, ¿no? Quedó algo más por acá. Voy a evaluar dónde hay huecos. El hilo, el que encuentres, hija. Pero ahorita el que tengas, porque ahorita estamos trabajando con lo que se ofrece, ¿ok? Este es el hilo que no te corte la mano nada más. ¿Sabes qué? Te lo pones en el bolsillo y haces así, para que no se te vaya a perder. Ok, ahí estamos. Y después cerramos con el flat tape. Uso flat tape grueso, entero, porque ya lo que tengo aquí es algo. Prefiero poner flat tape en este caso grueso, para tener la seguridad de que estoy sujetando bien, bien esta flor. Espero que les guste esto. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Ah? 25. Entonces nos va a dar tiempo para hablar de las hojas. ¿Ok? Mira qué linda se ve. Mira cómo caen los petalitos. ¿No les gusta esto? ¿Eh? Aquellas que no han secado del todo, que están frescas también, se pueden abrir. Mira. Y es una flor grande. Recuerda, el tamaño es tuyo. Tú buscas tus cortadores y lo haces tuyo. ¿Ok? Entonces, esta es la parte número uno, la flor. Ahora vamos a trabajar las hojitas. Entonces, tú recuerda que este es un trabajo que sirve. Todo esto lo guardas, no se pierde. No es igual que el azúcar. Yo adoro trabajar en azúcar. Pero ahorita, dado los tiempos y la situación, para mí esta es una fabulosa alternativa. Espero que les guste. Ok, entonces ahorita vamos a trabajar con los, porque ninguna flor es linda si no tiene su acompañamiento, ¿no? Entonces los acompañamientos son súper importantes. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, en este caso, mira, yo le puedo poner estas, mira, así, o las que desee, las hojitas, ¿no? Que vamos a trabajar las hojitas. ¿Ok? Entonces, ahora venimos con las hojitas. Vamos a retirar un poquito de cosas. Y nuestras hojitas son un trabajo sencillo, pero me encantaría pintar para ustedes. Ok,
Y la cantidad de hojitas que yo voy a hacer va a depender de los tonos, porque incluso estas amarillas los convierto con los colores a los tonos que tú no tienes idea que pueden ser. ¿Okay? Ahora mira qué hojitas tienes tú en casa. Trabaja con lo que tienes. No te desesperes, yo estoy trabajando. Yo he ido a mirar qué cosa era lo que tenía y con eso he salido adelante. ¿Ok? Así de que... ahí vamos. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta pendiente? ¿Ninguna? Se puede hacer un resumen. Se puede hacer un resumen. Yo feliz. Feliz porque lo que más me encanta es enseñar. Entonces, lo que primerito les he enseñado es hacer el pegamento. Pegamento es el residual de papel porque con esto nada se bota. Nada se bota. Entonces, para trabajar con papel de arroz, lo primero que tienes que tener es un buen pegamento, ¿no? Ok, es residuales y agua hervida caliente y la dejas reposar de unas horas, ¿no? De un día para otro es mejor. Ya, entonces eso es súper importante. ¿Qué tengo acá? Glicerina. ¿Qué tengo acá? Vodka. ¿No? Vodka. Y este te enseño especial, no quiero hacerle la propaganda, pero quiero que se den cuenta que no es lo mismo usar un vodka de alcohol regular porque es más fuerte. Este es un frutado. Y el frutado es un poquito más suave en el alcohol. Por eso el alcohol para mí es solamente para cortar. Y ya para condicionar. Porque lo que necesito es que ustedes entiendan que el papel hay que acondicionarlo. Entonces acá yo he echado vodka y glicerina. ¿Qué me doy cuenta? Cuando yo tengo, siento una cosita así en los dedos. Yo siento que tiene un poquito de la grasita la glicerina. Ok, prueba con un poquito de papel y vas mirando. En algunos casos específicamente es mediana o bien suavecita o más o menos durita. Ok, de eso es simplemente las únicas cosas que te tienes que dar cuenta. Eso es todo. Y ahorita sí creo que para todas he sido clara, ¿no? Ok, voy a volver a cortar. Entonces, fíjate de qué colores, tú dirás, pero me quedó papel residual amarillo, pero ¿por qué? ¿Malogré mi papel? ¿Cuál es tu problema? Trabájalas y después las maquillas, no se va a notar. Y a lo mejor ese color le sirve de base para otro tono, así que no consideres que eso fue malo, ¿ok? Y una vez que están suavecitas y tiernas, procura darles la mano. Mira, en este caso yo no me estoy preocupando para nada de las nervaduras. Más estoy dando colores, ¿ok? Así que eso en medio de todo es bueno, fíjate, ¿ok? Así que aquí vamos a dejar las hojitas. Ahora, puedes tener lugar a que las arregles. Pero también, fíjate, en la naturaleza, las hojitas también como que se recogen, ponlas bonito porque se ven naturales, se ven muy simpáticas, interesantes. ¿Ok? Y aquí tenemos todas nuestras hojitas. Ahorita vamos a hacer más detalles. Ok, ahora viene, mira, estas de acá, por ejemplo. Todas eran verdes o eran amarillas y yo a la hora de pintar es que jugué mucho, por eso quería insistir en el pintado de las hojitas. ¿Ok? Tenemos el alambre 28. Forradito, ok, nada más, y aquí los vamos a usar, tenemos nuestro pegamento, y voy a empezar por ir armando mis hojitas primero, voy sacando estos de acá para irlas cortando, para que tú veas, ok, voy a pegar esta grande, porque cuando tú ves grande lo ves mejor, ok, listo. Ahora, puede ser que he dejado esta también por este motivo. Puede ser que a la hora que tú has guardado, el papel de arroz se haya secado. ¿Ok? Se haya secado un poquito y consideres que se te va a quebrar. En ese caso, ¿te acuerdas que una vez que hago el acondicionador, lo pongo el spray? Entonces le hago esto. Así que tranquila, porque aquello que tú veías, por eso te digo, yo siento con mis dedos qué es lo que pasa.
y mis dedos me van indicando qué es lo que necesito. ¿Ok? Así que yo, por ejemplo, ahorita voy a pegar unas. ¿Ok? Aquí. Esta que está media durita, la voy a acondicionar. Esta de acá también la voy a acondicionar. Como te decía, todas esas cosas pasan, pero si no pasan y no sabemos cómo cerrarlos, ¿cómo crecemos? Este es un medio que recién nos está enseñando el cómo hay que tratarlo, ¿no? Cómo hay que hacer con esto. Ok, entonces yo voy a poner aquí, por ejemplo, a ver, cuando el área es más grande, me encanta usar esto, ¿no? Esto es que esta hace que entre lo necesario, mira. Ya, estas esponjitas todo el mundo lo tiene, ¿no es cierto? Entonces tú vienes, colocas esto aquí y le pones la otra encima. No importa que esté media rotita, nadie lo va a ver porque a la hora que se unen unas con otras, va a ser. Ahora, en estos casos te cuento, yo no me fijo si está rotita, yo lo dejo normal. Si le pasó algo, si tú quieres nervarla, lo puedes hacer, pero yo no pierdo tiempo. Yo en lo que más uso mi tiempo es en el maquillaje, que eso es lo que más vende, ¿ok? Por ejemplo, acá tengo otras formas. Trata de mirar las formas que tú tengas en casa, que a lo mejor eran pétalos para otra cosa y que tú no le dabas valor ni importancia, pero que en este caso sí, fíjate bien. Y esta brochita de acá me sirve bien. Tengo que ver cuáles encajan. ¿Ves? Ahí está. Y vamos a hacer esto. ¿Ok? Ahí colocamos nuestro alambrito al medio. Ahí pasamos encima el alambrito. Y le colocamos la otra. Ya está. Ok, la dejamos reposar un ratito y luego las vamos a maquillar. Ok, entonces vamos a ver cómo cortamos. Vamos otra vez a trabajar con el corte y estamos retomando. Mira, esta está más durita y esta está más blandita. Por eso que te digo que dependiendo de la glicerina, la cantidad, la respuesta es diferente. Pero tú tienes que saber actuar, nada más. Ok. Así que yo voy a venir acá con lo mío. ¿Te acuerdas que yo te dije corto con una goma Eva y esta tiene como rayitas? No hay problema. Entonces ahora sí voy a traer mi envase con el agüita, con el alcohol, perdón. A ver, tenemos tantas cosas acá. Ahora sí. Yeah. Ahí está. Los cortadores. Entonces yo puedo agarrar cualquiera de ellos o los que ya he elegido y entonces ahí viene el detalle. Por ejemplo, en este caso, voy a cortar con esta. ¿Ok? Ya, entonces voy a buscar este durito. Había una cosita durita, voy a buscarla. Vamos a ver, porque en este, en esta... Ah, no necesita. Esto no es el azúcar, ¿eh? Es otra cosa. No necesitas. Ahora, por si acaso, digo, cuando ustedes barnizan, procuren trabajar con un barniz que no tenga brillo, que sea opaco, porque si no se ve este, que no es natural, ¿sí? Que no, que es muy artificial lo que hace, ¿ok? Entonces, mira, vengo yo y buscaba, ok, y entonces por la parte del filo, vengo yo así, aprieto acá, bien apretadito acá, porque ese es el detalle. ¿Qué tengo acá? ¿Te acuerdas? Alcohol. ¿Alcohol de cuánto? Alcohol de 70. Y lo corro por acá, mira. Mira, lo estoy haciendo más despacito para que tú lo veas bien. ¿Ya? ¿Cortó o no cortó? Cortó. ¿Viste? Lo voy a volver a hacer. Ok. Este está más durito, acuérdate.
Ya, cuando está más blandito, lo volteas y con la espatulita lo terminas. Pero este que está madurito, ok, te conviene. Por eso depende qué es lo que vas a hacer. Ahorita le estoy sacando yo. Ahora, a veces también hay que cuando yo lo coloco, el alcohol como que lo come. Entonces, si lo come es porque tiene mucho alcohol y haces un poquito esto como para que se evapore y no sea tan agresivo. ¿Ok? Ahora, yo le pongo esto o le pones una goma, Eva, ¿por qué? Porque pobrecita tu mano. Tu mano va a quedar terrible. ¿Sientes? Ahora, si tú no tienes eso, busca pues que te ayudas, ¿no? Te buscas una goma Eva de estas duras y la haces caminar ahí. ¿Viste? Pero eso de cortar una por una a mano, muerte. ¿Te imaginas la cantidad de pétalos que tiene esta flor? Ya estaría desesperada. Ahora, esta. Esta está más blandita. Entonces, esta es diferente. A ver, voy a buscar. Esta es mi salvación. Entonces, en este caso, que esta está más blandita, pueda tener otro comportamiento. Entonces, esa es la diferencia. Voy a hacer otra. Mira. Entonces, esto es así. Mira los pasos. No te olvides. Hago esto. ¿No es cierto? Presiono bien. La dejo un ratito allí. En este caso, que está más blandita, debería de mojarlo un poquito. La hago caminar acá. Fíjate, la jalo, fíjate si algún lado no da, vengo con esto y le hago acá. ¿Ya? Así que tú tienes que ir poco a poco dominando en qué situación va una cosa, en qué otra situación se presenta, pero tú vas a tener que salir airosa de todas, ¿ok? Ok, mira cómo se nos fue el tiempo, entonces voy a tratar de pintar en 5 segundos esto. ¿Me pasas las pinturas, Mausi? Los estos de allá, por favor. ¿Listo? Entonces, sí, los platitos, sí. Y estos de acá, sí. ¿Ok? Así que yo puedo hacer diferentes opciones, ¿no? Y recuerden, y un platito vacío, acá, voy a usarlo acá. Entonces yo puedo poner, acá tengo acondicionador con un poquito así, y voy a poner este de acá. Y entonces voy a trabajar. Acá tengo el acondicionador, fíjate. Mucho, ¿eh? Se va a sacar un poco, poquito. Poquito. Y estoy colocándoles, mira, un color diferente. Puedes hacer, si es pintura, puedes hacerlo con alcohol. Pero yo prefiero hacerlo con lo mismo, así que tienes dos opciones. Entonces, mira, estas quedan lindas cuando tú las pintas en este tono. Así que por eso te decía. A mí no me importa el tono que me dio, que fue un residual de papel, porque yo puedo volver a hacer cosas diferentes con otros colores. Eso no me afecta. Mira. ¿Ves? Así que también puede ser, mira. Y quedan bien lindas, mira. Todos los colores, porque en este caso, este color yo no lo quería, pero. Tengo el papel, no lo voy a botar de ninguna manera, le pongo verde, pero le pongo también un poquito de rojo y en las tonalidades voy jugando. Eso es lo que te quería decir. Ahora, también tenemos, en algunos casos, tenemos el blanco, que es el blanqueador, que todos conocen, ¿no? Entonces también lo tengo aparte, le echo un poquito de acondicionador. Y voy jugando. Entonces, si por X motivo yo quiero darle a esto tonalidades una vez que seca, por supuesto, entonces vengo y le hago estas cositas, ¿no? Entonces, en un color oscuro puedo hacer muchísimas cosas, ¿no? Puedo agarrar también un pincel y jugar, ¿no? O un cepillo de dientes y hacer diferentes cosas, o simplemente los bordes. Cuando son intensos los colores, yo puedo jugar y hacer muchos detalles. Y aquí viene simplemente la creatividad. Y yo les dejo la idea para que ustedes pongan su toque personal. ¿Ok? Eso es lo que yo quería decir, ¿no?
que yo puedo trabajar el verde limón, puedo hacer los borgoñas, puedo hacer los naranjas, los colores tierra, ¿no? Y a la hora que yo armo, jugar con eso, mira. ¿Ves? Entonces acá tienes diferentes cosas que puedes ir aplicando. Después sencillamente las armas en ramita. Por ejemplo, mira, yo te hablaba que el amarillo no lo creías necesario, porque ¿qué va a ser amarillo acá? Bueno, depende qué es lo que quieras hacer, pues, ¿no? Así que tú empiezas jugando y vas probando, tal vez vas probando un poquitito en un platito, en un pedacito X de que te ha quedado de papelitos y vas jugando. Así que el amarillo a la corta y a la larga, incluso yo meto mano, a mí, si no entra mi mano, no pasó nada, ¿no? Es como comerse un pollito, ¿no? Si yo no meto la mano al pollito y chupo el huesito, no pasó nada, ¿no? Así que yo puedo jugar acá dándole esas tonalidades y luego con mi mano correrla o con una esponjita, tú ve, déjale los tonos, ¿ah? Para que tú vayas haciendo matices. Es que es tan importante aprender a jugar con los matices. Puedo venir y cargarla también con el verde limón. ¿Cómo es con el tiempo? ¿Ah? 6 minutos. 6 minutos. Bueno, chicas, entonces las espero en el Rosas Design. Voy a sortear algunas becas para el online que estoy preparando para el Día del Padre. Y espérenme porque estamos en estos días también apareciendo en estos eventos tan lindos. Qué maravilloso poder demostrar todas esas cosas que esta situación de quedarse en casa nos ha dado el paréntesis para investigar. Practiquen, chicas, lo único que les digo, ustedes ven que todos los maestros hacen maravillas, pero ¿ustedes creen que cuánto les ha costado? ¿Ustedes creen que es de ahorita para ahorita? No, eso les ha costado años y años. Está lindo seguir esos ejemplos. Practiquen mucho, el secreto es malogras y de lo que malogras a lo mejor sale otra cosa. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Estén atentas porque ahorita viene Domi Contreras, que le va a enseñar cosas muy lindas también en el azúcar. Y conmigo pongan los likes, vayan a Rosa Designs para nuestro sorteo. También van a encontrar allí las plantillas de las flores, pero lo que yo te digo ahora, mira, ve, por ejemplo, para mí no es problema los tallos. A mí los alambres me encantan que sean blancos porque luego yo los transformo al color que acompaña mejor a la hoja. Así que en eso puedo variar si son rojos, si son verdes, si son amarillos, si son verdes limones, y acompaño mucho con esos matices en mis flores. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Alguien que quiera que le conteste algo? A ver. No hay nadie que pregunte nada. Ay, a México, claro, yo he estado en México, he conocido a Lourdes, una gran maestra en gelatinas, que fue una gran amiga. Ay, qué lindo México, todos los países son lindos, América Latina es linda, nosotros somos los mejores del mundo, siempre, ¿eh? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Claro. Ok, me encanta. Chicas, no se olviden, son 3 becas que hay. Adrián. ¿Perdón? Adrián. No, ya lo dije al comienzo, Adrián. Tú eres el alma, la vida y el corazón de esto. Ya te he dicho, tú eres el orgullo de América. Adrián, todas estamos súper agradecidas con esta oportunidad de llegar a mucha gente, ¿no? Gracias a todas por darnos su tiempo. Y pongan en práctica todo lo poquito, grande a lo que fuera, por algún motivo y alguna forma va a salir que vamos a ganar en esta pequeña guerra, ¿no? Los moldes los van a encontrar en Rosa Design, también en la página de Flores para el Mundo, sí, no se preocupen, allí va a estar. ¿Ok? Encantada de estar con ustedes. Besos para todos. Bendiciones para todos. Estamos aquí benditas por Dios y Él permite que seamos
lo que somos, para todas, en diferentes niveles, en diferentes niveles. Todas estamos en el corazón de Dios. Muchas gracias.